Hoy Noticias con la comunidad. Miren, Jotica, usted que es pensionado, sí, usted tiene que hacer aportes a la salud. Sí. ¿Cuánto hace usted de aporte? El 4%. 4%. Bueno. En desarrollo de un artículo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, las miles de pensionados inician este año con una reducción en los aportes de salud. La medida reduce de 12 a 10% los pagos a la salud para los que devenguen una mesada pensional mayor al 1.300.000 pesos, o sea, mayor al salario mínimo, y hasta 3.900.000 pesos. Esas personas que ganen en ese rango van a tener una disminución en los aportes a la salud. Estas personas recibirán, estos en consecuencia, más dinero en cada mesada, porque se les reduce esos aportes en cada mesada pensional y tendrán, por lo tanto, pues se les mejora su capacidad de ahorro para ellos. El Ministerio de Salud dio esta buena noticia a los pensionados que devengan hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Desde el 1 de enero de este año, los aportes de salud bajan del 12 al 10%. La medida entra en vigencia con la expedición de la resolución 1271 del 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social. La planilla, integrada de la liquidación de aportes PILA, ya se encuentra ajustada para que reciban este beneficio los pensionados que devengan esta mesada. Es decir, para los que ganan más del millón, más del salario mínimo, hasta 3.900.000 pesos. Los jubilados que se encuentren en ese rango recibirán entonces más dinero, porque se les va a descontar menos plata. Esto queda de la siguiente forma. Para los, les voy a hablar las tablas de descuento. Los pensionados con un salario mínimo se les sigue descontando el 4%. O sea, que a usted en ese caso no lo beneficia porque usted está con el mínimo. Oh, sí. Exacto. Para los pensionados que están entre el 1.300.000 y 2.600.000, tendrán un descuento del 10% en salud. Los pensionados entre 2 salarios mínimos, es decir, 2.600.000 a 3.900.000 pesos, se les descuenta el 10%. A los de 1.300.000 a 2.600.000 se les descuenta también el 10%. Con esto es una forma de contribuir a la capacidad adquisitiva de los pensionados. Va a mejorar su capacidad adquisitiva. Pues me parece que es una muy buena noticia. Ahora, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Recordemos que vamos a tener la reforma pensional y que no se nos olvide que en la reforma pensional del gobierno nacional se proyecta generar un verdadero cierre en las brechas de género, porque se propone la reducción de casi un año por cada hijo y con un tope de 150 semanas para compensar el trabajo de cuidado y garantizando de esta forma que las mujeres, para los que dicen que no, que cómo se les ocurre, que no sé qué, que las mujeres se jubilen con una pensión justa. Entonces, me parece que sí es una muy buena noticia para todos los pensionados. Hoy Noticias con la comunidad.